Hola mis queridos ninjas clase S, ¿cómo va por ahí? Espero que estén bien, hoy continuaremos con este maravilloso fanfic, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, el Raikage les estaba diciendo las reglas del primer examen, mientras les decía que si se podía acabar con los enemigos de otras aldeas, pero también, les dijo que tal vez, no tendrían mucho tiempo para hacer eso. Y todos tragaron duro, porque sabían que algo había en ese lugar. Los ninjas de Kumo empezaron a entregar los brazaletes, y todos miraban confusos. Oigan, ¿no será que esto tiene algo para que solo los genin de Kumo pasen? Dijo Kiba mirando el brazalete, pero internamente, decía quiero venganza. Los ninjas de Kumo solo dijeron, no tienes por qué participar, y además, solo los fuertes entran a esa dimensión, y lo sabrás cuando entres, y somos la aldea más fuerte, si hacemos trampa, seremos el hazme reír de todas las aldeas. Dijo el ninja indiferente, y todos los de la hoja se molestaron, porque entendieron la indirecta que le hicieron a Kiba, que fue, no son la gran amenaza para que les hagamos trampa, Kiba solo apretó sus puños, pppffffff, decían los genin de otras aldeas, y no miró a Naruto, maldición ella me está mirando, seguro que me querrá golpear, así que Ino búscame. Y volteó, y la miró fijamente, y le guiñó un ojo, y le dio un pulgar arriba, para reír como cuando era un niño de 5 años, y eso lo hacía cuando jugaban a las escondidas. Tú, te golpearé hasta que me canse, dijo Ino internamente, que empezaba a mandar su intención asesina, y sus compañeros de equipo solo lo miraron con un poco de miedo, pero qué problemático, ¿qué pasa Ino? Dijo Shikamaru un poco asustado, es él, y lo acabo de confirmar, y quiere saber si puedo encontrar y cuando lo haga lo golpearé con todas mis fuerzas, dijo Ino con una sonrisa, y Menma solo miraba a Hinata, y después le dio un pulgar arriba, pues también te golpearé, y quiero muchas explicaciones, dijo Hinata seria, y Menma se estremeció porque él sintió esa sed de sangre, creo que correremos por nuestras vidas, dijeron los hermanos. Lo acaban de confirmar, dijeron los padres de las chicas, que solo suspiraron, y Kusina se sorprendió mucho, y solo miraba los gestos que le hacían sus hijos, a sus aprendices, y ellas parecían que los querían golpear, y ella empezó a sonreír, pero después recordó, no te quiero cerca de mí, tu cara anuncia solo problemas, y ella se horrorizó, creen que ellos saben que yo soy su madre, dijo Kusina impactada, no lo sé, pero si ellos se infiltraron en la aldea, sí lo saben. Pero si no lo hicieron, puede que los clones se llevarán los recuerdos con ellos, y no lo saben, dijo Inoichi se rió, y así solo asintió, porque lo pregunta, dijeron en sincronía, porque ya me los topé, y me dijeron que me alejara de ellos, y en sus ojos solo había indiferencia, dijo Kusina un poco triste, pero ellos le están sonriendo a mis alumnas, y les tengo un poco de envidia. Dijo Kusina mirando la escena de los chicos, listos genin dijo el Raikage gritando, y los genin miraron en la puerta que tenían que cruzar, comiencen, y la puerta se abrió, y los genin desaparecieron, ¿qué pasó? Dijeron todos los espectadores, y después se encendió las pantallas que rodeaban el estadio, y se vieron a todos los genin, pero estaban esparcidos, cada uno por su propia cuenta, pero algunos se encontraban juntos, ¿cómo es que lo hicieron? Dijo el Kage de la Roca incrédulo. Artes del sellado, y todo encaja en su lugar, dijo el Kage de las nubes, esos son los chicos, dijo Zabuza internamente, revivieron a unos cuantos muertos, y hacer esto, es pan comido para ellos, y vieron que uno empezó a ver el mapa, sí, tenemos que ir por esta ruta, dijo un ninja de la hierba, que empezó a correr en una dirección. Pero después vieron que un insecto gigante apareció y quiso llevárselo, pero hizo un jutsu de viento, y el insecto cayó en el suelo, todos se sorprendieron, muriendo, ¿estás bien? Dijo uno de sus colegas, sí, es solo que esto es impresionante, Akito tenemos que tener mucho cuidado, ¿y en dónde estás Aito? Porque tú eres nuestro líder y tienes que guiarnos, hasta la torre de control, dijo muriendo, tranquilo, Akito, solo encontremos a Saito, y luego vemos, y
solo empezaron a subir un árbol gigantesco, y vieron que había un dragón, y luego vieron otro, y más, para después ver reptiles que no existen en las tierras elementales. Pero qué demonios, dijeron los de Kusa incrédulo. Chicos, dijo una voz que conocieron muy bien, es Aito, ¿en dónde está? Dijo Moriendo, que empezó a buscar en todos lados. Y vieron que su compañero estaba corriendo, pero detrás de él venían unos reptiles, y eran muy veloces, y que lo estaban cazando en manada. Vamos, solo son unas lagartijas que crecieron un poco, dijo Akito, que con su espada, mató a dos de esos reptiles, y los otros empezaban a retroceder. Pero qué demonios, es como si me estuvieran analizando, dijo Akito incrédulo, dame una espada, líder, ellos me quitaron mis armas ninjas, los idiotas son muy inteligentes, dijo Saito se rió, y Akito le dio una espada, oigan, rápido suban, gritó Moriendo, y sus compañeros hicieron lo que se les dijeron, y después vieron a una serpiente que empezaba a comerse a los reptiles, pero ellos se empezaban a defender, rápido, solo larguémonos, dijo Saito asustado, y los otros empezaron a correr, pero lejos de ahí. Yo vi esas cosas en un libro, dijo Lee impresionado, y vio que unos pequeños dinosaurios lo miraban, y sé que también, ustedes son muy inteligentes, velociraptores, quieren probar mi juventud, pues no será fácil comerme, dijo Lee que se preparaba para el combate, y los velociraptores empezaron con su ataque, pero Lee empezaba a esquivar, mientras les daba varios golpes, mandándoles lejos, Konoha Senpu, huracán de la hoja, gritó Lee, mandando un viento muy poderoso. Que hizo flotar a todos los velociraptores, para después quedar inconsciente, pero después, vio una enorme mano, que agarró a los velociraptor, y lo empezaba a comer, y era un gorila gigante, y se miraron por un corto tiempo, pero el gorila rugió con toda su furia, pero qué poder, dijo Lee, que de un manotazo fue mandado a volar. Y solo dijo, Kiaa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 a
pero qué dulce, nuestros reportes dicen que siempre se peleaban por el Uchiha, o, tal vez alguien se dio por vencida, dijo una voz que conoció muy bien Ino. Naruto-kun, dijo Ino mirando a la persona que estaba parado en el árbol. Naruto, dijo Sakura impresionada, ¿qué pasa con Oya? He notado que me estuviste observando en toda la conferencia que dio el viejo, dijo Naruto sonriendo, no tienes por qué fingir, después de todo, ya debes haber recibido los recuerdos que tu clon tenía de mí, dijo Ino que estaba de brazos cruzados. Je, ¿con qué piensan eso? Dijo Naruto internamente, me, tal vez, pero quién sabe, escapé de esa aldea hace mucho tiempo, y algunos recuerdos son muy borrosos, pero que mi clon se haya hecho amigo de una hermosa Kunoichi, eso es muy impresionante, jejejejeje, creo que me da un poco de envidia, dijo Naruto divertido. ¿Sabes que quiero golpearte, verdad? Dijo Ino haciendo sonar sus dedos. Oye, no soy ese estúpido clon. Yo no te hice esas promesas, y por supuesto, que no soy de la hoja, dijo Naruto mirando a Ino. Ja, pues eso a mí, no me importa, dijo Ino que desapareció en un estallido de velocidad, y Naruto contrarrestó el golpe que le quisieron dar, y un estruendo sacudió la zona en donde estaban ellos, para después, puff, Naruto desapareciera, y solo había una nota tirada, que decía pero qué lenta, Naruto. Rugió Ino con toda su ira, para después empezar a buscar a su objetivo. Je, en tan solo un año, alcanzó ese nivel, sin duda tiene mucho talento, dijo Naruto, que solo empezaba a caminar, para después encontrarse con Menma. ¿Te encontró? Preguntó su hermano. No, solo se vio con mi clon, pero ella viene hacia acá, parece que puede sentir mi chakra, y eso es un poco escalofriante, dijo Naruto mirando en la dirección que se aproximaba Ino. Je, ¿me encontraste? Dijo Menma mirando a una chica de ojos perlados, que estaba arriba de un árbol. Si preguntas que si te recuerdo, la pregunta es sí, porque recibí los recuerdos de mi clon, dijo Menma mirando a Hinata, y unos minutos después llegó Ino, pero Hinata bajó del árbol, y corrió hacia Menma, que solo lo miraba con una sonrisa, y Hinata lo abrazó, mientras lloraba, aunque estaba con tu clon. Siempre quise volver a verte, decía Hinata mientras lloraba de felicidad. Menma solo suspiró, y la abrazó, tranquila Hinata, aunque nunca estuve contigo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, cumpliste la promesa de mi clon, dijo Menma. Ino solo miraba la escena, Jun, ¿por qué no hiciste eso conmigo? Pero no, tenías que decir que me querías golpear, eso no es bonito, dijo Naruto mirando a su hermano. Cállate, dijo Ino sonrojada, jai jai jai, dijo Naruto indiferente, estás bien, dijo Menma mirando a Hinata, que solo asentía. No preguntaré por qué huiste de la aldea, porque eso ya lo sé, dijo Hinata que se secaba sus lágrimas, pero ¿por qué no decirme la verdad? Nuestros clones tenían una conciencia propia, y nosotros estábamos entrenando, solo queríamos largarnos de esa aldea, pero jamás pensamos que ellos se harían amigos de ustedes, eso no era parte de nuestro plan, dijo Menma mientras secaba las lágrimas de Hinata, y tú ¿por qué no eres así? Dijo Ino molesta, apuntando a Menma porque estaba consolando a Hinata, ¿por qué quieres golpearme? Dijo Naruto aburrido. Eres un, para después empezar a intercambiar golpe, calma Ino, jajajajaja, porque esa ira hacia mi persona, si yo no te conozco, decía Naruto divertido, eso es puras mentiras, me conoces muy bien, y no me vengas con estupideces, decía Ino molesta, pero me alegra que seas fuerte, me llegaron los recuerdos de mi clon, me sorprende que te protegiera, incluso cuando él no estaba contigo, pero lo que me decepcionó es saber, que te enamoraste de un Uchiha, que ni siquiera te daba la hora del día, digo, solo mírate, eres muy hermosa, vales más que solo gritarle a ese Uchiha que lo amas, dijo Naruto mirando decepcionado a Ino. Jun, pareces molesto, ¿acaso, tienes celos? Dijo Ino riendo, ¿y cuando llegamos a eso? Dijo Naruto con una gota estilo anime, solo dilo, no tienes que ocultarlo, ¿estás celoso de Sasuke-kun? Dijo Ino burlonamente. ¿Con qué quieres jugaré? Jugaré tu juego, dijo Naruto internamente, y habló. Estoy comprometido, y mi futura esposa se molestaría si te escuchara decir eso, dijo Naruto indiferente, y Ino se quedó helada, ¿qué? Pero eso es imposible, como que tu prometida, dijo Ino que estaba a punto de derramar lágrimas, jajajajaja, tú empezaste a jugar acerca de los celos, dijo Naruto divertido, tú, con eso no se juega, dijo Ino gritando muy enojada, pues
pues tú iniciaste, y siempre fue así, recuerdas que tengo los recuerdos de mi clon, decías que estabas enamorado de ese chico Sasuke, y cuando decía que me gustaba a otra chica, llorabas hasta que yo me disculpara, siempre iniciabas las discusiones, dijo Naruto indiferente, es porque quería provocarte celos, dijo Ino molesta, pues parece que lo conseguías, dijo Naruto aburrido. Mi clon te amaba mucho, pero ese clon, no soy yo, y no tienes que buscar a tu amigo de la infancia en mí, porque las personalidades que tenemos es muy diferente, dijo Naruto suspirando, ¿eso es cierto Menma-kun? Preguntó Hinata, así es, y además ellos querían ser unos ninjas de Konoha, y yo no quiero regresar a esa aldea, y tú sabes el por qué, dijo Menma sonriendo, pero si yo quiero estar en la aldea de Kumo, ¿qué me dirías tú? Dijo Hinata mirando a Menma, primero, eso sería maravilloso, pero eres una heredera de clan, y mi clan está recién iniciando en mi aldea, y si por un milagro nos llegáramos a casar, yo me tendría que ir a Konoha, y es donde menos quiero regresar, dijo Menma, y además, si volviera, sería para cobrar venganza, y créanme, yo no tendría compasión por todos los de la aldea de Konoha, dijo Naruto riendo. Pero basta de eso, solo quiero terminar esta prueba, mi hermanita estará muy molesta si nos ven hablando con unas hermosas kunoichis, dijo Naruto suspirando, hermanita, ¿desde cuando tienen una hermanita? Dijo Ino, pero después recordó, ¿es la de pelo rojo con lentes? Preguntó Ino a Naruto, sí, ¿cómo lo sabes? Preguntó Naruto un poco curioso, intuición femenina, cuando apareció hace unos momentos la vi, dijo Ino, pues me alegra que me notara. Dijo una voz, que conocieron los hermanos, ¿qué pasa Karin? Dijo Menma mirando en el árbol, hola, creo que íbamos a ser cuñadas, dijo Ino sonriendo, cuando pasó todo eso, dijo Naruto sonrojado, eres muy hermosa, pero parece que tienes a alguien en Konoha, por lo que, no quiero que te acerques a mi hermano, dijo Karin indiferente. Pues no lo tengo, y además, tu hermano me hizo muchas promesas, y tú no quieres que él sea un desconsiderado, ¿verdad? Ya sabes, tú eres una chica con principios, y jamás permitirías que tu hermano me hiciera eso, bueno, al menos que me conozcas como persona, y de ahí sacar tus propias conclusiones, dijo Ino mirando a Karin, que solo estaba pensando, bueno, tal vez, dijo Karin, sí, la tengo, dijo Ino internamente, oye Karin, no me metas en tus reglas. Y además no le creerás verdad, ¿qué tal si te está engañando? Dijo Naruto sonrojado, si es así, la eliminaré, dijo Karin aburrida, tranquila, y jamás miento, y verás que seremos buenas amigas, dijo Ino alzando el pulgar, me caes bien, dijo Karin, yo también, quiero que me conozcas, y verás que soy alguien que algún día, podrás llamar cuñada, dijo Hinata seria. Creo que no entendieron cuando les dijimos que no buscaran sus amigos en nosotros. Dijeron los hermanos, no lo sé, ustedes ahora que los veo, parece que quieren algo más que solo mi amistad, dijo Karin mirando con cautela, no estamos mintiendo, dijeron en sincronía las kunoichis de Konoha, lo hablaremos en una cena familiar, y si me entero que me están engañando, no les dirigiré la palabra por el resto de mi vida, dijo Karin seria, y ellas asintieron, no es genial, dijo Ino mirando a Naruto, que solo lo miró resignado, y después dijo, sabes que no soy tu amigo de la infancia ¿verdad? Eso lo sé, pero quiero saber si podemos ser por lo menos amigos, dijo Ino sonriendo, si tú lo dices, ¿por qué no? Dijo Naruto, ¿estás segura Hinata? Dijo Menma, y la nombrada asintió, tal vez, algún día podamos ser amigos, dijo Hinata seria. Pero los hermanos dijeron internamente, ellos quieren que Karin les diga cuñada, y eso no es para ser amigos, lo dijeron con una gota estilo anime, porque no hacemos un grupo, y nos vamos juntos, dijo Ino mirando a Karin, que solo asintió con una sonrisa, y los cinco saltaron, para después empezar a correr, mientras en otro lado, estúpidos bichos, ¿creen que podrán comerme? Pues vengan, porque yo Suigetsu, los acabaré, jajajajaja, reía Suigetsu muy fuerte, mientras de una sola balanceada de su espada, carbonizaba todo a su paso, pero qué problemático, podrías no acabar conmigo, dijo Shikamaru que salió de unos arbustos, creo que te conozco, sí, creo que te vi en alguna parte, dijo Suigetsu aburrido, tal vez en unos exámenes, dijo Shikamaru aburrido, quiere sacarme palabras.
dijo Suigetsu internamente, no, yo te vi con muchos extras en el estadio, pero tú destacabas, porque nadie te tiene respeto, jajajajaja, reía Suigetsu, pero qué problemático, este chico ni siquiera me ve como una amenaza, pero creo que si me voy con él, tal vez logre salir de esta jungla, dijo Shikamaru internamente, oye, ¿por qué no hacemos equipo? Mi nombre es Shikamaru, solo quiero salir de aquí, y tal vez si hacemos equipo, salgamos juntos con mucha facilidad, dijo Shikamaru mirando a Suigetsu, ¿por qué no? ¿Eres un estratega, verdad? Preguntó Suigetsu a Shikamaru, que solo asintió, bueno, seré la lanza y el escudo, y tú me cubrirás la espalda, pero si no lo haces, te acabaré antes de que me quieras traicionar, dijo Suigetsu se rió, no te preocupes, traicionarte sería muy problemático, y solo quiero salir de esta jungla. Nunca vi tantos monstruos que solo veía en los libros, dijo Shikamaru mirando en todos lados, según el mapa debemos llegar al punto de control y está por esa dirección, dijo Suigetsu, y Shikamaru asintió, y ambos empezaron a correr, pero en una montaña de cadáveres de varios monstruos estaba sentado Kimimaru, vamos, por esta dirección, porque ahí están Naruto-sama, Menma-sama, y tu amada Karin, dijo Jugo que estaba meditando y después apuntó en una dirección, y el peliblanco asintió, y ambos empezaron a correr, mierda toma esto, Katon, Goukaki no Jutsu, estilo de fuego, Jutsu gran bola de fuego, gritó Sasuke, y empezó a carbonizar a unos murciélagos gigantes, que después cayeron, esto es espantoso, ¿quién creó este bosque? Dijo Sasuke mirando en todos lados, Sasuke, no pude usar mis Jutsu, dijo Sai jadeando. Te atacaron en el aire, ¿verdad? Preguntó Sasuke a su compañero, que solo asintió, pero escucharon. Ayuda, me quieren comer, dijo una voz que conocieron muy bien, Sasuke y Sai, estaban en un árbol, y miraron hacia abajo, y vieron que Chouji le estaban siguiendo unas lagartijas gigantes, esos son, dragón de Komodo, pero son muy grandes, dijo Sai incrédulo, vamos, si somos más de la hoja mejor, dijo Sasuke que bajó del árbol, y solo dijo Chidori Senbon, y varios Senbon embuida en rayo, se clavaron en los dragones de Komodo, Sasuke, dijo Chouji aliviado, solo levántate, y escala ese árbol en la que estás ahí, dijo Sasuke, que después desapareció en un Shunshin, y Chouji empezó a escalar el árbol, supongo que estabas solo, dijo Sai mirando a su compañero de aldea. No, de hecho estaba con otros ninjas de Kumo, pero después llegaron varios insectos, y nos separamos, había una rata que parecía un humano, esa cosa fue lo que nos separó, porque era muy veloz, no pudimos defendernos, acabo con muchos de Kumo, y solo nos quedó ir por nuestras vidas, dijo Chouji se rió, miren esa ave gigantesca, dijo Sai maravillado, y todos lo miraron, pero se fue al cielo, escóndanse, y no hagan ruido, dijo Chouji, y sus compañeros hicieron lo que dijo, y vieron a una criatura morada que parecía una rata, pero estaba caminando en dos patas, y tenía a un ninja de Kumo, pero estaba muerto, y solo caminó hasta que se perdió en los arbustos, esa cosa es de la que yo les estaba contando, dijo Chouji se rió, por esa dirección, no iremos, dijo Sasuke un poco asustado. Tenemos que ir por otra dirección, porque si no lo hacemos, estoy seguro que esa cosa nos olerá, y empezará con su caza, si llego hasta aquí, fue porque tal vez te estaba siguiendo, dijo Sai mirando a Chouji, que solo trago duro, solo larguémonos antes de que se dé cuenta que estamos en este lugar, porque no quiero que me coman, dijo Chouji asustado, y los otros asintieron, y empezaron a correr, pero minutos después, se escuchó un rugido muy fuerte, y vieron que el árbol en el que ellos estaba cayendo, esa cosa viene por nosotros, dijo Sasuke se rió, corran, no miren atrás, dijo Sai que empezó a correr, y Chouji estaba adelante cuando estaban corriendo, porque esa cosa, iba por él, lejos de ahí, entonces quieren que hagamos un equipo, ¿verdad? Yo no tengo inconveniente, dijo Shizune mirando a tres peliblancas. Qué bueno, porque cuando encontremos a Obito-kun, estaremos seguras, nosotras sacamos mejor todas nuestras habilidades cuando él está al mando, y podremos salir con más facilidad, dijo Mirai que parecía que era la líder, como dije, yo no tengo inconveniente, pero, dijo Shizune que miró a su compañera Rin, que parecía que no le gustaba la idea, pues no confío en ustedes, dijo Rin aburrida, no se trata de confianza, sino de salir de esta prueba, dijo Kaimi más aburrida.
pero si nos ves como una amenaza, bien, pero solo uniremos fuerzas para salir de aquí, terminó Yukina. Ja, usted es una amenaza, no me vengan con tonterías, porque las aplastaría sin ningún esfuerzo, dijo Rin indiferente. Jai jai jai, dijo Mirai, dándole no mucha importancia, todas son unas engreídas, dijo Rin internamente que estaba furiosa. Y después apareció una enorme araña, y Yukina mandó una estocada de viento, y la partió en dos. Creo que nos quedamos mucho tiempo en este lugar, dijo Mirai. Díganme, ¿harán la alianza o simplemente nos largamos sin ustedes? Dijo Mirai seria. No aceptes Shizune, dijo Rin que solo estaba de brazos cruzados. Shizune suspiró, y solo negó con su cabeza, y habló. Lo siento, pero si ella no está de acuerdo, no puedo aceptar, dijo Shizune disculpándose con las hermanas Yotsuki. Me, solo queríamos pasar con más kunoichis, pero bueno, cuídate Shizune-san, pero a ti, no te cuides, y espero que falles, dijo Keimi mirando a Rin, que la fulminó con la mirada, pero escucharon, Katon, Daendan, estilo de fuego, gran llamarada, esa voz, je, lo encontramos, dijo Yukina que saltó a un árbol, jejejejeje, maldición, está con esa zorra de Iwa. Dijo Mirai furiosa, zorra de Iwa, dijo Rin internamente, y las kunoichis desaparecieron en un shunshin. Rin, que ellas estén siempre pegadas a Obito, no es razón para no formar una pequeña alianza, dijo Shizune mirando a su compañera, Yakumo-chan, ¿verdad que no las necesitábamos? Preguntó Rin a su compañera, me, no lo sé, solo quiero salir de esta prueba, dijo la nombrada, pero Rin después se quedó pensando, ¿qué pasa Rin? Preguntó Shizune, ellas dijeron, zorra de Iwa, y escuchamos una voz masculina, Obito está en esa dirección, dijo Rin seria, para después escucharse, un gran estruendo, basta, decía una voz de un chico adolescente, lo sabía, dijo Rin que saltó en el árbol, y vio que Kurotsuchi estaba peleando con las hermanas Yotsuki, y en el medio estaba el chico que ella conocía muy bien. Obito, y las zorras están peleando por él, como si fuera que eso le alegrara, dijo Rin molesta. Silencio Obito-kun, solo destruiremos a esta zorra, dijo Yukina molesta. Je, ustedes destruirme, no me hagan reír, dijo Kurotsuchi burlonamente. Basta les digo, tenemos que irnos de aquí, ¿acaso no lo entienden? Decía Obito mirando a las kunoichis. Oigan, ustedes, ¿podrían parar a Kuro-chan? Dijo Obito mirando a los compañeros de Kurotsuchi. Me, solo esperaremos a que se desahogue, dijeron los de Iwa, pero qué dulce, me puso un lindo apodo, dijo Kurotsuchi mirando a Obito, y eso molestó a las hermanas, creo que te acabaré, dijo Mirai, quiero un pedazo de esa zorra, siguió Yukina, parece que hoy no existirá una zorra en el mundo, terminó Keimi, ja, pues vengan, y cuando acabe con todas ustedes, me llevaré a Obito a mi aldea, dijo Kurotsuchi riendo. Oigan, todas ustedes son unas zorras así que no tienen por qué pelearse en decirse esas cosas, dijo Rin que las miraba como si fueran cucarachas. Shizune solo se golpeó la cara, mientras decía, y no lo pudiste evitar, lo decía mientras suspiraba, jejejejeje, todas son unas zorras decía Yakumo divertida, ¿y esta quién es? Preguntó Kurotsuchi indiferente, y las hermanas miraron en el árbol que estaba parada Rin. Y solo dijeron, solo está loca, así que no le prestes atención, lo dijeron en sincronía, me, si ustedes lo dicen, dijo Kurotsuchi aburrida, pero Rin, solo se enfureció aún más, pero Obito, pfffff, estas chicas no tienen límite, me alegra estar en estos exámenes, y también está Rin, ella no ha cambiado mucho, sigue linda, pero no siento esa atracción por ella, pero estas cuatro kunoichis, son muy hermosas, soy un suertudo, dijo Obito riendo internamente. Tú, eres Obito Uchiha, como Tobito Uchiha ¿verdad? Dijo Rin seria, me, quién sabe, tal vez sí, o tal vez no, pero eso no tiene nada que ver, solo quiero llevarme a estas kunoichis lejos de los monstruos pero ellas no me hacen caso, así que ¿por qué no me ayudas? Y le dices que nos larguemos de esta zona, que parece que en cualquier momento vendrá un monstruo, dijo Obito mirando a Rin, que solo dijo, Jun, solo vámonos nosotros, ellas pueden quedarse, así que ¿por qué no nos
nos vamos tú y mi equipo, dijo Rin sonriendo. Obito-kun no irá a ningún lado, y menos con las mujeres que vienen de Konoha, porque sabemos que solo aman a los emos, dijo Keimi aburrida. Jajajajaja, reía Obito, pero ¿quién lo dice?, preguntó Obito divertido. Suihetsu-san, él dijo que las mujeres de la hoja aman a los emos, que siempre las ignoran, y eso parece que les encanta, siguió Yukina. Solo les gusta que las ignoren, eso no es amor, eso es estar mal de la cabeza, terminó Mirai, negando con su cabeza. Pfffff, decía Kurotsuchi, ahora que lo dicen, había dos emos en la hoja, el Uchiha y el Hyuga, se creían muy superiores, decía Kurotsuchi aguantando sus risas. Vamos con Konoha, dime que no eres como esas chicas, apuesto que te ignoraban todo el tiempo, y ahora que viste a nuestro hombre, ¿quieres llevártelo? Pero las estima que nosotras estamos comprometidas con él, así que solo vuelve a tu aldea, y sigue al chico que te sigue ignorando, dijo Keimi riendo con maldad. Están muertas, dijo Rin, que sacó su espada, que aprendió a usar con Kusina. Esto está muy mal, ¿qué demonios puedo hacer?, decía Obito asustado. La tensión era muy sofocante, pero después llegó Ino. ¿Qué pasa?, y unos minutos después, llegaron los otros. Mira Karinone-san, son tus camaradas de Kumo, dijo Ino riendo. Obito y también las hermanas Yotsuki, Kurotsuchi-san, y más ninjas de Konoha. Hola Karinone-san, dijo Mirai alzando las manos. Karin solo devolvió el saludo. ¿Qué está pasando?, dijo Karin, que apareció como si nada, cerca en donde se querían golpear las kunoichis. Mierda, dijo Kurotsuchi sorprendida, esta chica es muy peligrosa. Bien, te explico, dijo Yukina. Unos minutos después, entiendo, solo quisieron encontrarse con Obito, dijo Karin suspirando, y luego miró a Kurotsuchi. ¿Podrías dejar de acosar a mi hermano?, solo haces que ellos tengan problemas, dijo Karin mirando a Kurotsuchi, que solo dijo, pues yo no miento, yo solo quiero llevármelo a mi aldea, y lo haré cuando gane estos exámenes, y sabes que nadie podrá impedirlo, dijo Kurotsuchi riendo. Pues eso no me lo dijeron todavía, y sabes que aunque me agrades, no puedo permitir que sigas por ahí diciendo cosas que no son, dijo Karin aburrida. Je, tranquila Karin, sabes que cuando me case con Obito, tú serás mi invitada especial, y es más, juntas buscaremos el vestido de novia, dijo Kurotsuchi orgullosa. Karinone-san, dijeron las hermanas enojadas. La pelirroja solo suspiró. Maldición, saben que tienes que ganarles a todo nuestro grupo, ¿verdad? Y es más, tienes que vencer a mis otros hermanos, y tú también lo quieres como pareja, dijo Karin mirando a Kurotsuchi. Je, pues ellos no me mostraron toda su fuerza, y en estos exámenes, los fuertes se juntarán con los fuertes, y pienso atrapar a uno de tu grupo. Karin, dijo Kurotsuchi sería, con que es así, si nosotras vencemos, podremos llevarnos al más fuerte de Kumo. Preguntó Ino, pues eso solo puedes hacerlo, si tu clan está dispuesto a arriesgar a cualquiera de tu clan, pero para mí, eso es muy fácil porque soy la nieta del Tsuchikage, y puedo elegir a cualquiera de ustedes, y si fallo, podré intentarlo en otro momento, así que solo me tomaré mi tiempo, dijo Kurotsuchi indiferente, y Rin se molestó mucho, y ella bajó del árbol. Obito no es un premio al que pueden decidir con quién se tiene que quedar, dijo Rin molesta. ¿Y tú quién eres?, dijo Karin indiferente. Ella solo está loca, no le des importancia Karinone-san, dijo Mirai aburrida. Si tú lo dices es porque debe ser así, dijo Karin, que ignoró a Rin. Jajajajajajaja, reían los hermanos. Podrían callarse, dijeron Hinata con Ino, pero es que eso fue muy vergonzoso, dijeron los hermanos mientras reían, y eso a Rin lo molestó como nunca. Creo que mataré a todas las zorras de esta prueba, dijo Rin, que empezó a emanar mucho chakra. Basta Rin, no vinimos a esto, dijo Shizune molesta. Así es, basta, chicas, por favor solo vámonos de este lugar, que acaso no pueden ver que pueden atacar en cualquier momento, dijo Obito, se rió. Jun, pues ella no tiene por qué meterse en cosas de parejas, solo es alguien que no tiene derecho a opinar, y tal vez ella lo sepa, y no quiere admitirlo, y además, ella es una ninja de Konoha, y nosotros somos de Kumo, así que no tiene por qué meterse, dijo Mirai seria, pero Karin sabía quién era Rin, y solo suspiró. Pero Obito le dijo, que no sentía nada por ella, porque en Kumo estaba estas chicas, y que él se iba a casar con ellas. Bueno, ellas tienen razón, podrías no entrometerte entre mis amigas y mi hermano, dijo Karin mirando a Rin.
que solo apretaba los puños, pero Ino bajó del árbol y empezó a calmar las cosas. Tranquila Karino-san, tú sabes que no somos malas personas, así que por favor no pienses mal de la hoja, dijo Ino sonriendo. Está bien, si tú lo dices, es porque debe de ser así, dijo Karin con una sonrisa. Gracias Karino-san, dijo Hinata haciendo una reverencia, y Karin solo les dijo que no deberían hacer eso, porque era muy vergonzoso, y las kunoichis de Konoha solo sonrieron, pero los otros de la hoja estaban incrédulas, y luego aparecieron los hermanos. Obito solo traes muchos problemas, dijo Naruto riendo, pero sabes que lo que dice Kurotsuchi es verdad, pero las chicas tienen una ventaja, porque cuando tengas 18 años, ellas se casarán contigo, y Kurotsuchi no podrá hacer nada, siguió Menma mientras reía. Un gusto, Onisan, dijeron las hermanas Yotsuki haciendo una reverencia a los hermanos Uzumakis. Tranquilas mis futuras cuñadas, solo sigan como hasta ahora, dijo Naruto divertido. Hai, respondieron las hermanas, así es, y jamás dejen a este idiota, solo ustedes pueden hacerlo muy feliz, dijo Menma alzando el pulgar. No los decepcionaremos, dijeron las hermanas muy serias. Haruna solo era una mala novia, y dijo que un Uchiha era la mejor opción, y no sabe que Obito es uno, dijo Yukina riendo. Rin miraba a los hermanos, y pensó internamente, se parecen mucho a Minato-sensei, mira el emo que todos aman, dijo Menma gritando, y las chicas de Konoha miraron muy rápido, jajajajajaja, reían el grupo de Kumo. Tranquila Ino, nunca cambies, dijo Naruto que solo empezaba a caminar. Sin duda, siguió Menma divertido. Ja, lo dije, ellas quieren a los emos, se burló Kaimi, pues yo no volteé, dijo Hinata aburrida, que estaba siguiendo a Menma. Maldición, yo y mi estúpida curiosidad, dijo Ino internamente. Oye, solo fue mi curiosidad, así que eso no cuenta, dijo Ino molesta. H, sabes que eso no importa, sé que siempre fuiste una curiosa, y solo quise probar si todavía lo eras, dijo Naruto sonriendo. Jun, pues me alegra que no dudaras de mí, porque no siento nada por Sasuke, dijo Ino indiferente, y luego llegó Sakura. Ino, me dejaste sola en ese lugar, dijo la pelirrosa furiosa. Lo siento mucho, es que me encontré con alguien muy importante para mí, dijo Ino avergonzada. ¿Qué pasa Ino?, preguntó Naruto, y vio en un árbol, y vio a una pelirrosa. Creo que te vi en algún lado, sí, creo que estuviste hablando con Ino sobre acompañarla, o algo así, dijo Naruto aburrido. Mi nombre es Sakura Runo, la kunoichi de esta generación, dijo la pelirrosa orgullosa. Eres la más fuerte de todas estas kunoichis, dijo Menma impresionado. Ja, dijeron todas las kunoichis ofendidas. ¿Qué les pasa?, gritó Sakura molesta. Yo te acabaría en un instante, dijo Kurotsuchi riendo. Yo no perdería mi tiempo, dijo Karin. Yo no desperdiciaría mis jutsus en ti, siguió Mirai aburrida. Cuando te veo, solo veo que fuiste una nerd, habló Yukina. No te veo como alguien a tener en cuenta, terminó Kaimi indiferente. Bueno, en cuanto a mí, yo te vencería, dijo Shizune mirando perezosamente a Sakura. Yo no diré nada, dijo Yakumo indiferente. Pues, yo te aplastaría, dijo Rin molesta. Soy alguien que puede derrotarte, dijo Ino mirando a Sakura. Yo te vencí, terminó Hinata aburrida. Pues las aplastaría sin ningún esfuerzo, dijo Sakura molesta. Pero después llegó una gárgola enorme, y quiso llevarse a unas de las kunoichis de Kumo, pero Obito lo mandó a volar. Ven, se los dije, tenemos que salir de esta zona, dijo Obito se rió. Pero Kaimi, la chica que se quería llevar el gárgola, abrazó a Obito mientras decía, por eso yo quería ser una kunoichi normal, porque así, siempre me rescatarías, dijo Kaimi mientras se acurrucaba en Obito, que solo acariciaba su cabeza, y eso a todas las kunoichis las cabreaba. Mirai sacó a su hermana de Obito. ¿Qué te pasa?, dijo Kaimi molesta. Pero Yukina abrazaba a Obito mientras las otras discutían. ¿Eso siempre sucede?, preguntó Hinata a Menma, que solo asintió. Espera, habló Ino, él es muy fuerte, y volteó a ver a Naruto, que solo dijo, las chicas siempre me acosan, lo dijo aburrido.
Esas zorras, espero que no hayas aceptado una cita, dijo Ino colérica, no te mentiré, así que te diré que sí lo hice, porque era muy perturbador, porque nos seguían hasta nuestra mansión, y cuando despertábamos, ellas estaban en nuestras camas, dijo Naruto indiferente, parece que eso no te afecta, dijo Ino molesta, pues, no, digo, eran muy hermosas, respondió Naruto aburrido, y si fuera yo la que te acosara y despertara en tu cama, ¿qué dirías?, dijo Ino mirando a Naruto, no lo pensaría dos veces, y no sé qué pasaría, si hicieras eso muchas veces, sonrió Naruto, solo eres un pervertido, dijo Ino sonrojada, yo hablaba de conocernos mejor, y no sé de qué estás hablando, dijo Naruto sonriendo, ¿sabes?, te mataré, dijo Ino, que sacó su espada, jajajajaja, tú empezaste, si no te gusta que te molesten, no tienes que molestarme, dijo Naruto riendo. Menma-kun, ¿te pasó lo mismo que tu hermano?, preguntó Hinata con un aura muy oscura, sí, pero yo no los incitaba a hacer esas cosas, así que soy inocente, dijo Menma riendo incómodo, pero Rin recordó después a todas las kunoichis que seguían a Obito y se enfureció, y de una velocidad muy rápida, agarró a Obito y lo separó de las kunoichis de Kumo, Nani, dijo Obito impresionado, todas son unas molestias, así que nadie se acercara a Obito, dijo Rin enojada, ja, solo eres alguien ajeno a todo esto, porque nosotros ya consumimos todo lo que nos propusimos, y no nos da vergüenza decirlo, por lo que, no te entrometas, dijo Yukina furiosa, tú, maldita, los acabaré a todas, rugió Rin, ustedes se atrevieron a profanar a Obito, lo dijo colérica, basta, si siguen peleando, no dejaré que ninguna se acerque a mi hermano, dijo Karin molesta. Gracias Karin, no quería que se siguieran lastimando, dijo Obito suspirando, pero las hermanas Yotsuki lo abrazaron, aléjense de él, dijo Rin, que les quitó a Obito, y la pelea inició, Kemi sacó su espada, y lanzó una estocada a Rin, que logró esquivar, pero Yukina vio eso, y le quiso dar una patada, pero Shizune, lo contraarrestó, y Karin, pisoteó el suelo, haciendo una gran grieta, separando a las kunoichis, les dije que se detuvieran, gritó Karin. Lo siento Karin Onesan, dijeron las hermanas Yotsuki, pero los de Konoha, estaban sorprendidas, es como si Tsunade-sama estuviera en este lugar, esta chica es peligrosa, lo dijeron con mucha cautela, Obito aléjate de esa ninja de Konoha, y ustedes no tienen por qué molestarse, porque Obito es su prometido, dijo Karin seria, y Obito hizo lo que se le ordenaron, y las hermanas asintieron. Y ahora solo iremos hacia el puesto de control, y no quiero un escándalo mientras avanzamos hacia ese puesto, entendido, dijo Karin seria, y todos asintieron, caminen, dijo la pelirroja, y todos lo siguieron en silencio. A fin de capítulo, jejejeje, comenzamos algo lento, pero bueno mis ninjas, todo bien, y espero que sí, porque nos veremos el viernes como de costumbre, y ya saben que no podré subir el de Naruto entrenado por Madara, sino que subiré otro fic, y ya lo saben, y sin más que decir. Chao.